Buenas noches, pues bueno, de nuevo estamos en un lugar icónico. El día de hoy no vengo solo, vengo acompañado por mi buena hermanazo, Jera Saludos. alias El Panque. Y bueno, señores, estamos en un lugar icónico también de las leyendas aquí de Jiménez, Chihuahua. Estamos lo que es en la Casa del Payaso. Así es, cuentan varias historias de terror de este lugar. Bueno, muchas de ellas son muchas historias, pero una leyenda que perduró, ¿verdad? Es acerca de la Casa del Payaso. Ok, les voy a contar rápidamente qué es lo que sucede, lo que es en esta casa. ¿Sí? Por lo que ven, estamos atrás, literalmente atrás de la casa. Hay varias anécdotas, hay varias historias que bueno, han perdurado en esta casa, ya que han habido diferentes habitantes, muchos de ellos pues no han durado. También un dato medio creepy es que en el lugar, en la calle en donde estamos, en esta calle, suelen suceder muchos accidentes porque no respetan a lo mejor los altos o porque van hecho more. Yo les voy a contar una súper rápido de lo que es este lugar. Primeramente les voy a contar yo y ahorita les voy a contar mi buen hermano Jera las demás. En este lugar, literalmente, esta es la casa del payaso. ¿Por qué la casa del payaso, mi buen estimado loco? Porque se decían o cuenta la leyenda que aquí vivía una pareja de un esposo, una esposa y un hijo. Entonces, como sabemos, en todas las fiestas, en todas las fiestas se contrataba en aquel tiempo a un payaso. Para esto, el payaso nunca llegó a la fiesta y se dice y se rumora que este payaso salió de la nada y empezó a dar su show. Cuando termina el show, dicen las malas lenguas que camina el payaso y el niño, y pues el niño jamás apareció. Esta es una de las leyendas que cuentan aquí, que apareció lo que es, desapareció el niño, desapareció el payaso. Siguen rumorando que después de tiempo se encontraron en las fotos, literalmente, pues lo que son al payaso, supuestamente, devorando lo que es al niño. Otros cuentan que solamente salía el payaso en las fotos, pero jamás supo lo que es el niño. Esta es una de las historias, de las anécdotas de este emblemático lugar que está aquí en Jiménez, Chihuahua. Y bueno, también me gustaría compartirte el otro dato al cual no llega a dar risa, pero dentro de que sí. A ver, mi buen amigo Panqué. Disculpen que estoy comiendo. Sí, no hay falla, no hay falla, bro. ¿Cuál quieren que les cuente? Es que tú quieras, mi hermano. Bueno, otra que se cuenta es que vivió una señora antes y que inventó eso porque debía pues el dinero de la renta. Y cuando ella se salió de la casa, fue es lo que inventó para que los dueños dijeran, no, bueno, pues no le cobramos, ya no hacemos algún borlote. Otra que se cuenta sería que habían dos señores que venían de un club que está aquí cercano, que venían pedos, borrachos, y que supuestamente vieron un payaso. Y que entonces, por lo que ellos vieron, empezaron a aventar piedras, por eso están las ventanas quebradas. Eso es lo que se dice, pero realmente uno nunca sabe qué real, lo realmente lo que pasó aquí. Y bueno, dentro de estas anécdotas, pues la casa está abandonada. En pocas palabras, la casa está abandonada. Y esas son algunas de las historias que cuentan, ¿verdad, mi panque? Así es. Que pues sucede también. Puede ser verdad, puede ser Puede mentira. ser verdad, puede ser mentira, quién sabe. Nosotros no venimos a descubrirlo, nada más venimos a pues a ubicar la casa Y dar del el rol. payaso y dar el rol. Y pues bueno, ya saben. La primera es acerca de un payaso, la leyenda. La segunda, recordemos que era una persona que debía dinero e inventó la historia, ¿verdad? ¿Lo dijiste? Así es. Y tercera es que venían dos borrachitos caminando Supuestamente vieron y un payaso. supuestamente vieron un payaso
y por eso están las ventanas quebradas. Estas son las tres anécdotas de este emblemático lugar. Y pues bueno, me gustaría que la observaran. Solamente les dejo unas pequeñas tomas. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. De todos modos, aquí está con mi compadre Banqué. Y nos vemos en el próximo video. Chao.